super bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. Así es, como vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hablar de un tema, bueno, más bien un video que no me gustó para nada lo que pasó, pero pues ya lo vieron en el título, así que no lo dejo más en suspenso. Lamentablemente tuvimos un problemita con la salamandra y se los voy a mostrar en este video, pero antes de comenzar quería recordarles de que si llegamos a la meta de 1400 likes en este video, el día de mañana vuelvo a subir otro video. Pero bueno, no les quito más tiempo, los voy a dejar con el video. Y voy a incluir otras partes de videos que he grabado pues a lo largo de los días y así, pues para que el video no solamente sea de la salamandra. Pero bueno, ahora sí, comencemos con el video. Ok, chicos, miren, estaba yo trabajando allá afuera y recordarán que ayer me mordió lo que es la boa aquí, ¿no? O sea, justamente esto de aquí me mordió. Pues bueno, miren, en lo que estaba yo trabajando me empezó a doler bastante lo que es la mano, porque sentía como una espinita clavada. Y quiero que vean la tremenda... el tremendo diente de la boa que tengo aquí. O sea, si ven este pequeño blanco que están viendo ahí. Esto, o sea, vean esto. Este es el diente prácticamente de la boa. No sé qué tipo de diente sea, no sé cuál de todos, pero vean esta cosa. Yo sé que mi mano está bien sucia, pero estaba yo trabajando allá afuera, ¿qué quieren? Pero vean el tamaño de este dientito. Está enorme y se me quedó clavado en mi piel, por eso me dolía, porque de un momento a otro como que yo solito me lo enterraba más. Y miren cómo está. Está enorme. Miren nomás, aquí lo guardé ya. Me lo voy a tener como tipo recuerdito para algún día compararlo si llego a encontrar algún otro diente de ella. Lo guardo porque por tan solo de alfa, a pesar de que yo he visto que ha perdido varios dientes, nunca he encontrado un diente de alfa, por ejemplo. Siempre los... ¿cómo se llama? Los pierdo. Tal vez si se caen en el agua o algo así, cuando estoy limpiando y no me fijo y termino perdiéndolos, yo creo. Porque jamás he encontrado un diente de alfa, ninguno. Ni siquiera cuando estaba pequeña, nada, o sea, nunca he encontrado un diente de alfa. Y pues el hecho de que tenga yo clavado aquí el diente de la boa, pues me gustó y lo voy a guardar, ahí lo voy a tener. A ver, pequeña actualización, así de grandes están estos pinches pichones, pero miren la cantidad de cacas que hay aquí. Mañana o pasado, en el momento que tenga un tiempo libre, voy a venir a limpiar todo este desmadre, porque vean la cantidad de cacas. Pero bueno, están así, miren, acá están los pinches cabezones. Este igual está súper, todos están súper puercos, pero bueno, nada más quería mostrarles cómo están los pichones. Por ahí vi un comentario que me dijo que quería verlos, así que así están, chicos. ¡Joder! ¿O sea, vean cómo está lloviendo? ¡Ah, su madre! Pero les tengo que dar de comer a las criaturas. Tengo que darles de comer. ¡Ah! ¡Ah, demonios! ¡Ya voy! Está horrible el clima, ¿eh? Uy, ¿y ahora cómo voy a meterme aquí? ¡Espérense! ¡Ey! ¡Espérense! Ahorita les doy. ¡Ah, es que ya es muy tarde! ¡Ya es tarde! ¡Uy, ya bajó un poquito! Ya es tarde y tienen que comer los pinches animales. Pero bueno, sin importar lo mucho que esté lloviendo, pues les tengo que dar de comer. Ok, ya llegué aquí. ¡Hola, chicos! ¡Hola, bebés! A ver. ¡Está horrible! ¡Desgraciados! ¡Me lo movieron! A ver. Vamos a darle los demás a todos. Mira, y está horrible, no me gusta. No me gusta que todo se llena de lodo. O sea, literal, todo. Vean, esta madre no enfoca. O sea, vean cómo todo está lleno de lodo, súper sucio. Pero pues vamos a darle de comer a todos los pollos, porque, pues o sea, aunque llueva, también tienen que comer. No, no, men. ¿Qué acaba de ocurrir? No puede ser. Ok, vengo aquí afuerita, vamos a enterrarla por aquí, vamos a dejarla por aquí. Valió que eso, chicos, quiero que vean esto, pobrecita. Pues bueno, voy a darles el contexto, ¿no? Primero que todo, esta es mi salamandra, efectivamente, como pueden ver. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se me escapó de la pecera, no sé cómo, me imagino que escaló poco a poco. Se me escapó de la pecera y estuvo, me imagino que no sé, una hora, dos horas, no sé en qué momento se escapó. Pero
yo sin darme cuenta salí al patio trasero porque estoy limpiando los ratones, y pues no sé en qué momento pasó, pero pues yo entré, salí, me fui a mi cuarto y estaba yo editando un video y me hablan para avisarme que fuera a ver lo que había pasado. ¿Y qué creen? Güey, cuando yo salí, más bien dicho, cuando yo entré y cerré la puerta, esta meca estaba, bueno, ay, no es su culpa, esta estaba en el paso de cerrar la puerta. ¿Y qué fue lo que hice? Yo cerré la puerta y pues la aplasté. O sea, literalmente cerré la puerta y la aplasté. Ay, no, qué feo, pobrecita. Prácticamente la hice cachos, güey. No, qué mala suerte. Sinceramente, qué rabia que... No, ¿por qué, güey? Si esta era mi favorita, men. No, vean cómo la dejé, güey. No. Qué feo, güey, o sea, pobrecita. Y todavía movía su colita cuando fui a verla. Me imagino que estuvo como 20 minutos ahí en la puerta. Y cuando fui, todavía movía su colita, la pobrecita. Pero pues no, ya es imposible que se salvara. Incluso me costó quitarla de la puerta porque se quedó como por debajo. Y es que la puerta está súper, súper baja. Literal, está al ras del piso. Y pues lamentablemente no... Sinceramente, qué pinche rabia, justamente. Ah, qué mala suerte. ¿Y cómo no la vi? O sea, y es que no me di cuenta que se escapó siquiera. Ah, mira. ¡Oh! ¡Sigue moviendo la cola! ¡Sigue moviendo la cola! ¡No! ¡Pobrecita, güey! Vean cómo mueve la cola, güey. O sea, ¿que sigue viva o qué pedo? ¿O será como que espasmos? No sé qué. Vean, güey. Sigue moviendo la cola. ¿Qué pedo? ¿Seguirá viva o...? Puede ser que sea... como que parte, ¿no? O sea, como que una reacción, por así decirlo. Pero bien, sigue moviendo la cola, güey. Pobrecito, no. Qué pinche rabia, neta, que estoy bien emputado ahorita. Ah, qué pinche rabia, men. Ay, me dan pinche sentimiento, hasta ganas de llorar me dan, porque pobrecito. Güey, esta era mi favorita, era de mis animales favoritos. Y lo peor es que yo la aplasté. O sea, dijera yo, pues se me murió por un error o otra cosa, pues... ni pedo, ¿no? Pero yo fui. O sea, fue mi culpa, güey. Ay, no, qué pinche rabia. Pobrecita de mi bebé. Esta era mi favorita, güey. Una de mis favoritas. O sea, mis animales favoritos es el Eric, Alfa, el Varano, la Pitón, la Salamandra. Y ve, o sea, ve lo que pasó. Esos son mis animales favoritos prácticamente. Ah, y tengo otros favoritos, pero prácticamente esos son los principales. No, güey, neta, que qué pinche rabia. Ay, en estos momentos como me gustaría poder regresar el tiempo, no sé qué pedo, pero... Güey, o sea, es que si tan solo hubiera volteado a ver hacia al suelo... O sea, si hubiera visto el suelo, la pude haber visto. Y no la vi, o sea, cerré la puerta... Y no, quedó bien feo, pobrecita. Cuando la vi ahí dije, ah, su madre. No, qué pinche rabia, güey, qué rabia. Y por ahí un perrito chillando. ¿Quién chilla? ¿Estás chillando conmigo? ¿Estás compartiendo mi dolor? ¿Quién chilla? Juraría que un perrito estaba chillando aquí, ¿no? Ah, o sea, ah, pues es de mis perros. Mira, ahí está el güey. Ahí se está asomando. Pero bueno, no, güey, qué feo, qué feo. Pues ya, vamos a enterrarla por aquí. Yo creo que voy a... Bueno, pues es que simplemente si la dejo aquí en la naturaleza, pues solito van... La naturaleza se la va a absorber, por así decirlo. Pero sí... Ay, güey, me piqué con esa chingadera, me senté ahí. Voy a pues no sé. Tal vez dejarla debajo de una piedrita y ahí que esté. Y para que no se lo coma algún perro, pues que se la coman mejor los gusanitos aquí con calma. ¿Por qué un perro se lo va a comer en putiza? Ah, pues a ver, vamos a dejarla aquí. Miren, aquí hay muchos de estos. ¿Cómo se llaman? ¿Isópodos? ¿Las cochinillas? Lo que sea. Pues vamos a dejarla aquí, güey. No, qué feo, mi amor. Pobrecita, bebé. Ay, siento bien feo, chicos. Esta era de mis favoritas. Y seguía viva. Bueno, no creo que siga viva. Yo creo que es como una especie de... ¿Cómo se llama? Como reacción de su cola, ¿entienden? Por ejemplo, las lagartijas cuando sueltan su cola, a pesar de que ya no están pegadas a ella, pues la cola se sigue moviendo así para distraer al depredador. Siento que ha de ser exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues ni pedo. Nos vemos. Descansa en paz, mija. Ay, no, pobrecita, güey. Ah, qué pinche rabia. No, mames. Güey.
Y era mi bebé, güey, o sea, no, era como mi cocodrilo chiquito, siempre lo dije, era, para mí ella era como un cocodrilo chiquito. Me regustaba verla comer, me regustaba darle de comer. Ay, pues bueno, ni pedo, vámonos de aquí. Uy, qué pinche feo, pues ya que, ni modo, es otro animalito que se nos va por un error mío.